much. it's an enormous pleasure to be here, and i'd like to thank the organizers, uh, beatriz and uh, roberto, for inviting me. it's a great pleasure to be back in mexico. Uh, i was asked to um, think about which books to use for these seminars, and the two that uh, i chose are books that have been recently translated into spanish. i, mean, I wanted to have uh, them as accessible as possible. Both of these are essay collections, one on experience, uh, translated uh, in Chile, and we'll talk about that, I guess, in two days. Uh, the other, a slightly older collection called Force Fields in English, uh, Campo de Fuerza, I think, is the, the Spanish uh, translation. And I hope we'll be able to talk about that uh, this afternoon. Uh, let me begin by explaining the title uh, Force Fields. It's a term that uh, I essentially borrowed from uh, Theodore Adorno uh, and Walter Benjamin, uh, a term that they had used uh, in their writings, uh, sometimes as a synonym for another word that also I find very, very suggestive, that word being constellation. Uh, now, what exactly is a force field? What is a constellation? How are these essays representative of those concepts? Uh, well, the idea of a force field is the idea of. A relational context of uh, different forces that are in complex juxtaposition with one another, uh, that relate to one another often antagonistically, often uh, perhaps in a kind of complementary way, the way a gravitational field will sometimes operate. Forces that have energy, that are not static, forces that provide uh, a possibility of different combinations. Uh, and the idea of a force field is a field of ideas, of impulses, a field uh, of, uh, let's say, Cultural, um, Digamos, um, uh, what uh, powers que, or cultural pues culturales cultures that are uh, in a complicated way that is to say not. Uh, y no uh, totalmente category, dentro de sus categorías, no en total armonía. Kind of, uh, no están proporcionando unificado. un tipo so de sistema unificado. unificado. Entonces, I've este used, conocimiento uh, de discuss, uh, campos de fuerza uh, que he utilizado para uh, 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 los artículos que he escrito uh, para uh, las diferentes uh, revistas, no esto nos sugiere que no hay una uh, categoría como tal, que no hay una... Visión, por decirlo así, de Dios en cuanto al mundo. La forma en la cual podríamos sistematizar nuestro pensamiento. Una filosofía que opere a través de la juxtaposición de diferentes categorías, de diferentes fuerzas que nos van a dar una combinación. Entonces los ensayos de esta colección en sí mismos están relacionados entre sí como si estuviesen dentro de un campo de fuerza. No son coherentes, no van a tener el mismo sistema. Y el, la esperanza es de que... Uh, como fuerzas van a generar energía en el momento en que golpean una contra la otra. Y el punto claro está, es que no van a estar solo dentro de una sola categoría. Entonces, la lógica no es una lógica de lo que podríamos llamar la categoría universal o, o categoría sistémica sobre la cual vamos a presentar los ejemplos, sino más bien va a ser una lógica de juxtaposición, una lógica de más o menos elementos iguales y no jerárquicos. Y la idea de la constelación, bueno, pues también es una especie de juego y quisiera yo enfatizar aquí dos aspectos de la idea de la constelación. Y Adorno también lo utiliza para describir un tipo de elemento de campo de fuerza que sean tanto objetivos como subjetivos en cuanto a sus dimensiones. Y si pensamos seriamente en la metáfora de una constelación astronómica, digamos el Orión. Por ejemplo, en la constelación de Orión o de la Osa Mayor. mayor exacto, bueno, pues hay cosas que existen, pero, existen. We, pero nosotros, nosotros en el planeta Tierra, Tierra hemos creado esta objected, constelación uh, uh, a través de una creación de una especie de entendimiento subjetivo de lo que significan esas estrellas para nosotros. Entonces las constelaciones tienen cualidades objetivas, pero también tienen cualidades que de cierta forma son impuestas por la vista, por la visión. Entonces se interpreta una constelación, una constelación se construye, una constelación tiene la calidad de la dimensión humana y eso nos permite hacer un sentido de los objetos que existen en el mundo en vez de de uh, coordinarlos pasivamente o de crearlos pasivamente. So uh, 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 entonces podemos crear una dialéctica de la constelación. Y si se trata de una dialéctica, y si utilizamos este concepto tal y como lo usa Adorno, entonces va a tener un aspecto negativo, puesto que es una dialéctica que no tiene lo que los alemanes dicen, una mediación. Que, la una, que una los diferentes Entonces, que, en una manera, elementos. Entonces, de cierta forma, la constelación siempre va a estar en juego sin realmente entrar en sí. Entonces la esencia de la constelación nos trata de dar estos conocimientos de los campos de fuerza. Y yo creo que el que ha tenido el más el mayor impacto creo que es el primer ensayo de la colección. Es el que tiene que ver con los regímenes modernos de la modernidad. Este es un ensayo que fue escrito para una conferencia muy importante organizada en el 97 en Nueva York. Y bueno, Rosalind Krauss Evelyn Barr, Creo que estuvo ahí, pero desde luego Foster sí estuvo. Eh, varias otras personas que estaban trabajando con la visualidad. Norman Bryson, uh, Norman Bryson about también escribió algo acerca de la visualidad, And y modern, uh, yo lo que quería uh, era tratar de entender este régimen en moderno visual y poderlo desglosar en tres diferentes, fuerzas, diferentes fuerzas, fuerzas en vez de verlo como una cosa homogénea. Un Entonces trataba yo de argumentar uh, que había un régimen muy, muy que se identificaba, muy muy identificaba con la, la perspectiva, perspectiva cartesiana, una que involucrara nada más una sola forma de ver el mundo con líneas ortogonales, tratando de crear una especie de espacio perspectivismo de perspectivismo. Y esto sería el aparato visual. Pero también dentro de la filosofía cartesiana, aquí se pudiera ver un mundo como si fuese un mundo externo, que estuviese totalmente fuera. Algo que fuera parte de ese dualismo Entonces, cartesiano. Entonces aquí también podríamos decir que había una fuerza entre la filosofía y el arte, entre la filosofía... Del subjetivismo del dualismo el art, uh, cartesiano y Albertian el arte de la uh, perspectiva albertiana. Y, y además de esta versión, había otras dos de fondo. Uh, una que solicité prestado, pre prestado de mi colega, de Albert, story, quien es uh, alguien que sabe mucho en cuanto al arte de la descripción. Y esto involucra una relación más empírica y aquí el individuo está más cercano al mundo. Eh, no existía este sentido de la extensión de la grandeza. Algo que permitiese que una ciudad como por ejemplo Ámsterdam fuese diferente a Madrid y tener una ciudad que fuese concéntrica, que fuese a escala humana, una ciudad que básicamente eh, sería una ciudad que no nos avasallara. City, con uh, uh, los grandes well, uh, espacios uh, y, third, uh, y la tercera called, uh, the, uh, el tercer bureau. ensayo so barred, es el uh, the, que yo, en el que yo solicito prestado uh, el, el concepto de la locura, de la locura del filósofo francés Christine a quien vio, quien Bussi, vio uh, a aquí un régimen muy problemático, pero muy subjetivo de la oscuridad uh, uh, en una forma como el modernismo, modernismo donde la gente estaba desorientada en, en, y, uh, desorientada en cuanto a términos, y, uh, a palabras, uh, a cosas y espacios uh, visuales. Y todo esto estaba muy entretejido en una forma muy complicada. Es decir, un mundo totalmente diferente de la cuadrícula, o podríamos decirle, del mundo rectilíneo, organizado, cartesiano, sino muy diferente, sino aquí ya surge una intimidad, un mundo que tiene una capacidad... De realmente podernos asombrar un uh, uh, mundo que nos va a dar. Otra visión. Uh, y estoy muy complacido en ver que estos ensayos en particular han tenido uh, una resonancia uh, muy uh, significativa. De hecho, el mes pasado estuve en Madrid y se me dio un libro uh, de un experto en cine, silvestre, silvestre, donde se utiliza ya esta idea del barroco, de ese ensayo, para poder describir este cine contemporáneo. Uh, all kind of that y seen, hay todo, todo el tipo de espectáculo que vemos uh, de con la, ciertos uh, tipos de películas que de nos, de nos pueden involucrar dentro de un mundo visual y que nos alejan totalmente entonces, de los regímenes. Entonces, este ensayo, entonces, en cierta entonces, forma, ejemplifica ese tipo de campo de fuerza en lo cual realmente se ve lo moderno y se ve como una especie de un espacio por el cual hay que competir en vez de uno homogéneo. Y una cosa final. Of eh, to, uh, yo he divagado por la historia para preocuparme acerca de la filosofía y de la teoría política en la historia del arte y al hacerlo lo he hecho en una forma que a lo mejor ha sido un poco ilegítimo, puesto que no soy experto en este campo, pero sí nos permite el tipo de gente que a mí me interesa para que me guíe en muchos terrenos que quizás los historiadores no les gusta incursionar. Y bueno, he entrado aquí con la historia, con la crítica, con la filosofía, con la teoría y muchas veces estas palabras no significan lo mismo. Mismo. Y ha habido uh, un aprendizaje emocionantísimo, uh, emocionantísimo, donde aquí de veras digo qué útil es seguir una disciplina, disciplina. y uh, cuando otras you know veces es uh, mejor hablar uh, so de cosas de las cuales uno no sabe mucho, uh, pero I'll que I'll vale la pena hablar de eso. Entonces, quisiera primero detenerme aquí para ver other si other hay alguna pregunta en cuanto a los campos de fuerza o a las constelaciones o a los ensayos, estos tres ensayos. Yo ahí sí tengo una, una pregunta específica. Eh, cuando question. tuvimos la oportunidad de discutir la, la noción de campos de fuerza, también desde Adorno the, y, de, y desde Benjamin, to algo que, no, ben que ben a mí en lo personal y al grupo que estábamos discutiendo no nos quedó muy clara, era qué significaba exactamente en sus palabras este régimen escópico, o sea, qué significaba la idea de visión, pero también la idea de poder ver el mundo desde un cierto punto de vista. Quisiera que pudiera elaborar en ese preciso punto. The word regime, the concept, bueno, este concepto regime was taken del régimen uh, escópico fue tomado de Christian Metz, French, uh, And he used el francés, y él lo usa para Gingles describir este uh, régimen, uh, pero en el cine, donde se crea una experiencia visual diferente of, uh, a la fotografía, media, a, work, a la pintura. Y lo que yo hice fue extrapolar a partir de ahí para poder hablar acerca de una cultura visual más amplia, por decirlo así, o esta experiencia escópica que tenía una cierta regularidad. El régimen involucra, entre otras cosas, este sentido de control, el sentido de las reglas, de la regularidad, del orden de algo que involucra lo que otros llamarían lo no pensado, ¿sí? lo impensado. Como dirían los franceses, algo que no llega, algo que viene de abajo. Y mucha gente ha estado muy interesado con estas culturas visuales, y lo digo en plural, culturas visuales que existen en diferentes momentos, en diferentes contextos, en diferentes periodos históricos. Y lo que yo quería hacer con este ensayo en particular era argumentar que el periodo moderno, como un todo, no es un régimen endoscópico único y singular sino que tiene muchos otros ya, que compiten Scobo entre sí. Y esta este idea este la tenemos que tomar, tomar también el, con cierta precaución, porque uh, ideal, uh, es un tipo ideal y no necesariamente se conforma precisamente a toda versión de la visualidad durante un periodo dado. Aún dentro de esos periodos no se conforma a la complejidad de lo que es lo escópico. Y también muchos artistas... Eh, pueden considerarlo <laughs> como algo que compite entre sí. Entonces, este concepto es útil como una forma normativa. De contrastar la multiplicidad de la, de la, la, de la, la evidencia, evidencia con un modelo que podemos decir, bueno, sí se conforma uh, o no. Pero también lo que es interesante del régimen escópico, escópico es que se puede ir más allá de la pura experiencia visual, y este es el, el punto del el perspectivismo cartesiano y la cuestión de lo barroco. Todo esto involucra filosofía, religión, lenguaje, y hay paralelos, o, o por lo menos los podríamos llamar relaciones metafóricas entre ciertas actitudes en filosofía, religión y bueno política, obviamente, y esta experiencia visual del periodo. La más obvia hacia el régimen que llamamos el perspectivismo cartesiano es lo que se puede entender en términos de la versión de Luis XIV de esa magnificencia real donde el rey tiene un sitio especial que puede ver todo y no necesariamente ser visto, capaz de poder comandar a partir de una perspectiva muy amplia, crear un panorama que puede estudiar desde arriba y todo esto forma parte de un régimen político muy poderoso que va a tener un paralelo en cierta pintura y filosofía del periodo. Entonces todo esto interactúa. No es perfectamente congruente, pero sí nos da esta interacción. Entonces este régimen escópico combina todo esto, todo lo que podemos ver como absolutamente atractivo absolutamente unificante, o sea, las figuras de las personas que viven en esa cultura en particular puede salir. Y bueno, como regla general podemos decir que el gran arte del periodo es precisamente el arte que cuestiona este régimen escópico. Velázquez, por ejemplo, Las Meninas, donde tenemos un reflejo autoconsciente extraordinario. De, de este régimen escópico y la gente desde ese entonces ha tratado de entender qué es lo que significa pero lo que vemos ahí es alguien a un excelente un extraordinario pintor capaz de darse cuenta de cuáles eran las posiciones de la era en el arte y luego lo cuestiona en una forma extraordinariamente rica y claro después llega Picasso con las señoritas de Aviñón que bueno que también es algo que nos cuestiona en el término cubista y vemos hay un régimen escópico a fines de siglo y que ya está entrando en crisis por la depresión pero hay diferentes formas como los regímenes escópicos pueden ser observados, pueden ser seguidos y también confrontados, retados y quizás hasta reemplazados. Tenemos otra intervención en la que se relaciona un poco con lo que estábamos diciendo antes, de, los, de, de esos grandes sistemas de sentido que de alguna manera han sido cuestionados desde la cultura, ¿no? o específicamente, como el maestro lo acaba de decir, desde el arte. Y uno de esos eh, discursos tal vez más difíciles de desmantelar de, de, durante lo que se dio, se ha dado en llamar la época postmoderna, ha sido el discurso de la subjetividad. Y justamente la siguiente pregunta tiene que ver con el centro del, del tema. ¿De qué manera el cambio de régimen implica una, el inicio de una crisis de la experiencia de la subjetividad? ¿Cuál sería esa relación? Uh, well, this is an enormously difficult, uh, Esto es una pregunta because, uh, enormemente difícil la porque of the la idea de la crisis de la subjetividad implica uh, healthy, unified, que hubo... Primero, uh, algo coherent, robust, totalmente uh, robusto, uh, coherente, integrado, we algo que no estaba separate. en crisis. ¿sí? Uh, y si esto fue el caso o no, esa sería la gran pregunta. pregunta. O sea, si uh, alguna vez hubo esto. Y frecuentemente en forma retrospectiva nos proyectamos hacia una idea. Subject de este tema unificado y nos vemos a nosotros mismos en una crisis, anything. puesto que perdimos algo, nos robaron o, en fin, perdimos alguna so coherencia. Entonces kind of tenemos que estar muy nerviosos uh, en cuanto a este tipo de narrativa de esta pérdida. Y habiendo dicho eso, yo estaría de acuerdo en que en un cierto punto, bueno, podría ser una cultura visual, tenemos un cierto tipo de individuo que parece que se está formando, por lo menos en ciertos países en Europa, a lo mejor en los Estados Unidos también y en México, alguien que se está viendo como que viene desincrustado del mundo de la tradición. Un individuo que se considera como un agente, como una individuo que capaz de crear, de actuar, un individuo que sea moralmente responsable, un individuo que sea capaz de conocer sus intereses, un sujeto que sea puntual en el sentido de ser discreto, que de hecho, bueno, si seguimos a McPherson, alguien que sea dueño de sí mismo que posea su propio cuerpo. Uno posee su propia subjetividad al igual a como uno posee una propiedad, es decir, un individuo que sea un ser totalmente integral, pero como ya dije antes, a lo mejor esto es un mito, pero este sujeto hasta cierto grado hubiera sido la ideología uh, de este tipo de cultura. Stage, y en una etapa bastante temprana, esto ya es un, un sujeto que realmente está sintiendo presión, presión debido a los cambios en términos generales, cambios en economía, el, la condición económica de el que tiene que mantener una familia, que siente presión de una especie de moralidad que empieza a ser mucho menos coherente, sintiendo presión de todo tipo de cambios estéticos y culturales, que empiezan a cuestionar la solidez del tema, la, por ejemplo, las filosofías que nos cuestionan y que nos dicen que hay un tipo de movimiento, de disolución, que se está atacando esta idea como una ramificación del intelecto. Es decir, es este individuo que empieza a utilizar el término que Baudelaire adoptó y entonces empieza a vaporizar. Empieza a ser un individuo que está perdiendo su solidaridad y se está fusionando, se está derritiendo y se va a convertir en algo más amplio. Ahora, ¿hasta dónde va este individuo en esta disolución? Eso es algo que podemos cuestionar. Podemos argumentar que los individuos, como quiera que se hayan diseñado, pues se han disuelto uh, en uh, formas colectivas uh, o subjetivas uh, que han emergido uh, en el mundo. Uh, Sir Godfrey, ben about, uh, so Godfrey uh, Bent uh, lo mencionaba uh, en una uh, forma uh, muy uh, agresiva, uh, el sujeto uh, burgués, uh, el, uh, el individuo uh, moderno, uh, como le queramos uh, llamar, o sea, uh, 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 a, uh, a uh, esta persona, uh, persona uh, que se reinventa uh, uh, a sí mismo uh, aún uh, en uh, medio uh, de una crisis. Uh, 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 y yo creo que vamos a hablar más al respecto en la siguiente sesión, pero yo creo que sí es posible en la experiencia, poder tener esta disolución de este individuo coherente, poder tener este tipo de experiencia que existe con individuos en una forma mucho más fragmentada, más abierta, más incoherente, o por lo menos más frágil y capaz de aceptar un tipo de ímpetu del mundo que sugiere que este individuo tiene un, self, self un utterly, ser que to es totalmente impermeable outside, a lo que pasa afuera and, uh, world, y que es permeable hacia ideas, el world, uh, la, hacia, hacia las ideas que el mundo le desea. Tengamos alguna pregunta de la audiencia aquí o damos entrada a otra, ¿no? Okay. Pasamos entonces a la tercera. Y esta tiene que ver con la, con la noción que, que se acaba de denunciar en el, en el inicio de la, de la charla con el tercer régimen, que es el más complejo, tal vez, eh, que proponía esta visión desde una escópica del barroco. ¿no? Esta visión mucho más plural, tal vez, y por lo menos menos eh, cierta, ¿no? donde hay más, una mayor posibilidad de incertidumbre. Y entonces la pregunta sería, eh, para nosotros que estamos estudiando el fenómeno social, es menos conveniente tal vez, eh, o sería más bien más provechoso, lo voy a plantear en positivo, será más provechoso utilizar esta conciencia de un régimen como el barroco, en el que hay diferentes perspectivas que se deben usar para estudiar el objeto, y eh, versus esta teoría o esta intención de estudiar el objeto desde una sola escopía, digamos, cartesiana. En, en ese sentido, ¿cuál sería la ventaja de usar el, el régimen escópico del barroco? frente al cartesiano. Creo que el, el cartesiano ha quedado explicado ya. Pero ¿cuál sería la ventaja? Porque esa, que sabemos teórica, eh, ventaja de, de abarcar muchas perspectivas, de repente nos resulta en una incertidumbre que muchas veces, sobre todo en el campo de estudio, es por lo menos difícil de manejar. Bueno, el régimen barroco... I think as Tiene well ventajas muy poderosas, así como grandes uh, desventajas también. Las I ventajas o desventajas las desventajas serían las siguientes. With, uh, Nos pone uh, en contacto kind of ecstatic, con una especie de uh, uh, let's say uh, depth profundidad, uh, 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 profundidad estática uh, emocional. Uh, emocional que el cartesiano muchas veces uh, to cierra. With, uh, Entonces nos pone en contacto con esta capacidad the, uh, human, uh, de la experiencia humana de ir, ir más uh, allá uh, de uh, lo cotidiano, de estar en contacto con el misterio, con lo sublime, de estar en contacto con aquellos or, eh, aspectos or, que muchas so veces la uh, religión or, o las or, drogas so uh, o cierto uh, tipo uh, de arte nos permiten en una forma tanto peligrosa como atractiva. Así que es este régimen escópico barroco uh, es una gran tentación porque nos va a dar una especie de intensidad de sentimiento y nos va a permitir disfrutar este sentido de la pérdida y nos va a permitir el lujo, por decirlo así, de un ser con éxtasis, es decir, alguien que es excéntrico al centro, alguien que está fuera de algo que es totalmente coherente. Ahora el peligro, claro está, y José Antonio Maravel y hay otros que también lo han dicho. Los peligros son que este tipo de régimen escópico, este tipo de sensibilidad, puede ser utilizado dentro de la política autoritaria, puede utilizarse para entretener, para maravillar. Y está muy relacionado a la idea del espectáculo, de esta sociedad en la cual ya no va a haber una distancia crítica, ya no va a haber una capacidad para juzgar racionalmente, ya no va a haber una capacidad para utilizar nuestro intelecto, sino que nos vamos a ver avasallados por los uh, impulsos del espectáculo. Y eso puede dar una manipulación política. Entonces, este es una especie de alivio, el barroco es una especie de alivio de la racionalidad organizada, del régimen cartesiano, si sí, podemos hablar así dentro del término moderno, pero realmente es una alternativa que si la llevamos demasiado lejos nos puede llevar a una política de manipulación. De mi parte y espero que haya otra después. Un concepto que eh, desde el estudio de la literatura, a, que es el, el campo en el que últimamente otros colegas y yo hemos discutido esto, viene a ser en, en el inicio de su discusión con esa explicación de los campos de fuerza. Y esa interacción entre campos de fuerza se demuestra o, o produce una eh, dialéctica negativa. Es decir, no hay una postura desde donde verla porque no hay posibilidad de extraerse de ese diálogo. Y entonces ese diálogo, eh, ¿por qué produce una experiencia, digamos, así decirlo, de dialéctica negativa? ¿Por qué no es constructiva? Yo diría the que esto run, tiene el potencial a la larga de ser constructiva, pero en el presente, en este mundo, es muy difícil ver cómo es que los varios elementos van a producir una especie de coherencia sistemática. Habermas escribió un libro hace un par de años, sobre la, la incapacidad de ver el todo desde arriba y verlo como un todo coherente. Y creo que claramente hemos experimentado esto. Bueno, perdón, este libro fue escrito hace como 20 años, o sea que la experiencia la estamos viendo ahora, a principios del siglo, que ha sido mucho más dramática. El siglo XXI reintroduce una política que aquellos de nosotros que crecimos durante los 60, los 70, jamás pensamos que iba a regresar un fundamentalismo religioso como política, una política con un cierto fanatismo donde la gente mata a la gente puesto que se siente insultada por una caricatura, donde aparecen todas estas personas que se suicidan con las bombas, es una política que nos ha afectado a todos, que como nunca lo hubiéramos esperado, la antiglobalización, por ejemplo que fue una gran palabra utilizada por la izquierda durante los noventas, que culminó en Seattle y en muchas otras protestas, ahora está en un campo de fuerza con el antimodernismo fundamentalista de Al-Qaeda. Y bueno, vemos la misma hostilidad. Cultural, political, and economic, uh, imperialism desimperialismo so político y económico very, very de los Estados Unidos. Entonces tenemos este mundo político muy nebuloso, uh, donde es muy difícil uh, crear uh, overview, un tipo de panorama que tenga uh, sentido also, alguno. Uh, y también... Hay un <señador> problema con la idea esta de la dialéctica. La dialéctica siempre involucra uh, una contradicción. Ahora, la juxtaposición no, no together, es contradicción. Ponemos so contradicción. dos cosas que no necesariamente so se contradicen so. entre sí. So, entonces, el antiguo uh, conocimiento uh, marxista, uh, pues era hasta cierto punto optimista. Parecía argumentar que ambas cosas se oponían y que estaban en contradicción. Y la contradicción puede perdurar. Hay una inestabilidad inherente que nos puede dar algo terrible, que nos puede dar una especie de explosión. Pero lo que hemos encontrado hoy en día, y yo creo que es lo que sugiere esta idea de los campos de fuerza, es que lo que tenemos son realmente juxtaposiciones, que son meros rearreglos sin producir nada más. Entonces, esto es algo pesimista pero por lo menos realista, un entendimiento realista de cómo es que esta gran totalidad compleja puede resistir cualquier tipo de entendimiento dialéctico y crear uno negativo sin una afirmación positiva. Ahora, Adorno, Benjamín y otros siempre esperaron que en el futuro... En algún futuro imposible hubiese un avance utópico, alguna especie de cambio positivo o una transmisión radical del sistema. Si esto va a suceder o no, bueno, yo por lo menos creo que durante lo que me resta de vida, no. Pero desde luego es un horizonte a futuro que mantiene a los críticos eh, eh, pensando, pero yo creo que no es un momento fácil. En lo que decía Adorno, como la persistencia yes, de esa barbarie, tal, tal vez. En, en ese concepto que, el, que él manejaba. Bueno, en, por último, bueno, por último en esta sesión de preguntas que tenemos, de parte de, los, de algunos de los estudiantes de, de literatura que estábamos discutiendo, en, ¿cuál sería el, el sentido de, de tener en, desde esta perspectiva de las tres escopías, todavía insistir en ver el objeto desde un marco teórico? O sea, ¿por qué insistir en ese marco de referencia para ver el, el objeto de estudio? que es una de las conclusiones tal vez a las que se puede llegar, que a pesar de esa contradicción, a pesar de que esa contradicción se había dejado de ver ya como un estadio que eventualmente daría algo positivo, insistimos siempre en mantener ese marco teórico. La pregunta sería, ¿habría que seguir insistiendo en tenerlo? O que a lo mejor sería el tema de, de la siguiente sesión del miércoles, o nos vamos, o nos podríamos eh, dedicar ya a tener o a tratar de, de, de experimentar esta idea de una experiencia subjetiva tendríamos posibilidad de hacerlo. Bueno, hay una dialéctica muy complicada entre lo que podríamos llamar la respuesta local a una obra de arte, bien sea musical o visual. Eso por un lado. Y por otro lado, el aparato teórico que a veces utilizamos para explicar o contextualizar ese objeto. A mí me parece que aquí tenemos un ejemplo eh, que, de maravilloso de estos campos de fuerza. Escuchar una teoría, ver una teoría, leer una teoría, no es lo mismo. Uh, y yo creo que jamás debemos de crear una teoría que that, de veras avasalle la experiencia inmediata de responder ante una obra, una obra de arte. Que esto que sería en exceso, exceso de, de cualquier teoría, que una gran uh, obra maestra se hace en exceso de una teoría. Siempre va a ser un reto a cualquier intento para verlo como ejemplo de un argumento teórico. O sea que la crítica literaria como le quieren llamar, que es lo que hacemos cuando leemos, se ve informada y quizás estimulada por la teoría, pero nunca se reduce a una teoría. Y luego entonces la gran pregunta es, ¿existe alguna teoría? Porque obviamente durante los últimos 30 o 40 años... Eh, lo que hemos visto ha sido una gran variedad de diferentes teorías en plural. O sea que la teoría crítica ha aprendido a vivir junto con otras teorías. La deconstrucción, desconstrucción, en fin, hay otras 100 posibles teorías que existen. El pragmatismo, etcétera, La teoría marxista. O sea, todas estas son teorías que en una forma muy complicada se pueden integrar sin crear una sola metateoría. Y creo que también lo que hemos aprendido es que las teorías mismas se tienen que juzgar versus su capacidad de iluminar los objetos que pretenden explicar. Entonces las teorías tienen que ser humildes ante el objeto. El último trabajo de Adorno, por cierto, es la teoría estética, donde refleja la importancia de la teoría versus el arte puesto que él piensa que el arte a veces pierde su capacidad de ser autoevidente, de ser lo que quería ser, es decir, tener la capacidad de abordar al, al oyente o al que está viendo sin implicaciones, pero bueno, la teoría jamás va a tomar ese lugar de una obra de arte específica. Y esto fue definido, que ha sido definida precisamente por su habilidad de persistir. Entonces aquí hay una negociación muy complicada, un intercambio muy complicado, en vez de una teoría en jerarquía. Bien, nuevamente, bienvenidos. Estamos en la sesión con el doctor Martin Jay de la Universidad Bienvenido de Berkeley de en California y hemos estado discutiendo en la primera hora acerca del de régimen escópico. Y eh, nos han pedido también hablar un poco más despacio para que la traducción sea a a a a más, a a más efectiva. Slower, y entonces nos vamos a concentrar in in esta so. en esta segunda parte en varios asuntos. Uno de ellos tiene que ver con una pregunta que ha surgido aquí en la en la sala de parte de las profesores de literatura, específicamente de la maestra Marina González, que es profesora de literatura. Y a propósito de lo que estuvimos hablando en la primera sesión, ella comenta que se ha hablado del cambio del paradigma visual en, en el arte, pero ¿qué podría explicarnos sobre el cambio del paradigma de un narrador literario, omnisciente? ese este tipo de narrador en, que hablaba del mundo en tercera persona, que planteaba desde una visión casi divina, desde which arriba, which el mundo al cambio que se da justamente en la literatura del 20 en la que los narradores empiezan a ser ya en primera persona, the que the tienen una escopía tal vez interior, subjetiva. ¿Cuál sería el elemento en relación? Uh, I suppose it could be argued bueno, yo me imagino que se podría argumentar que el equivalente literario uh, sería un narrador muy fuerte que ve este paisaje desde arriba, este paisaje narrativo desde arriba y que tiene toda esta capacidad omnipotente para decirle al lector qué es lo que está pasando tanto fuera como dentro de los personajes. Pero yo creo que ya esto ya empieza Hablan del amanecer de la literatura moderna. Es decir, esto ya se cuestiona en Christian Shandy y, desde luego, para el tiempo de los experimentos modernistas a principios del siglo XX, Wolf, uh, Joyce, obviamente. Uh, y el narrador pierde un privilegio y se convierte en un narrador que ya no vale la pena, un narrador que ha perdido la habilidad de tener esta misión. Y y este narrador de la primera persona... Es el que va a pero reemplazar, pero now, lo que, que está pasando frecuentemente familiar, son narraciones múltiples, donde hay muchas voces que uh, desempeñan uh, un papel y las voces no son claras. Bueno, quizás haya algo uh, más o menos parecido al régimen barroscópico, the donde va a haber un cierto sentido de la pérdida de la solidez de la narrativa, como una sola historia que va a tener un inicio, una meta. De parte media y un fin y desde luego que todo esto se va relacionando una con otra pero yo supongo que el equivalente de esto con un lienzo cuando vemos por ejemplo un panorama sería el narrador que puede tener una narrativa co coherente con una trama que tiene un inicio una parte media y un final y un narraciones que sean coherentes en una forma satisfactoria para que cuando terminemos sepamos que ya se terminó y que tengamos este sentido de ese panorama narrativo y que todo sea visible, bien iluminado y quede claro. La mayor parte de las novelas no lo logran, creo yo. Quizás buscan, buscan este tipo de efecto de complejidad. De complejidad que va a subminar este sentido Pero de la transparencia absoluta. Pero desde luego que la novela del siglo XX frecuentemente sacrifican esto en un gran grado. O sea que gran parte de la literatura del siglo XX logra... Una especie de calidad de la incertidumbre. Por ejemplo, el realismo mágico que hemos asociado con Rushdie o con algunos otros, por ejemplo, Marqués del siglo pasado. Este realismo mágico que nos da un sentido de fantasía, de la imaginación, del sentido de lo probable, del sentido de la maravilla, que va a penetrar un realismo que puede estar muy, muy detallado y frecuentemente va a ser muy. Muy poderoso en cuanto a su realización de lo discreto y de los momentos narrativos en particular. Entonces tenemos esta literatura del siglo XX con una sensibilidad que tiende a veces a confundir, a veces a desorientarnos, a veces nos aleja de la seguridad. Espero que habíamos contestado la pregunta en la sala. La segunda es sobre la esta. Aventurar tal vez de parte también de otros de los colegas aquí, ¿cuál sería en su opinión una, una definición más eh, tal vez contemporánea de la del arte, o sea, de la actividad intelectual en la que evidentemente es posible siempre reconstruir la presencia de un sujeto creador, un autor que no sé si ya se le podría seguir llamando autor como tal, pero al menos un ente que construye una obra de arte para una Posible recepción. Y desde esta dialéctica, ¿cuál sería una definición de arte en su opinión? Bueno, esto desde luego es una pregunta con un gran reto. Y que no, no tiene una sola respuesta. Eh. Creo que lo que sabemos hasta hoy es que el gran término paraguas, arte, históricamente incluye muchas diferentes manifestaciones en muchas diferentes culturas. Y casi siempre es un término que nadie puede legislar como tal. Hay implicaciones legales, hay implicaciones filosóficas. El arte algunas veces se utiliza como una licencia para decir cosas que no se dirían en un discurso normal. El arte es una enclave de la expresión humana, de la imaginación humana. Algunas veces se le da este tipo de privilegio, de este espacio privilegiado, pero también es algo que durante el siglo XX ha reflejado muchísimo su, propia, su propio marco histórico e institucional. Entonces, esa idea de una obra de arte tiene que ver con el arte institucional, que es un concepto que los sociólogos como Pierre Bourdieu o los que trabajan con estadísticas como Peggy Burgers o como los filósofos como George Dixie, Dixie me olvido ahorita de su apellido, pero bueno, lo han visto así en forma que nos han hecho increíblemente sensibles al contexto institucional que define una obra de arte, legitima a un artista, crea instituciones. Como editoriales, como museos, como galerías que verifican y diseminan las obras de arte y también que han creado dentro de la producción del arte la reflexión en cuanto a la institución. Entonces, un artista como Daniel Byrnes o Hans Hocker o artistas como Marcel Brisson. Han, nos han dado un tipo de reflexión acerca de las grandes instituciones del arte desde el trabajo del arte mismo, para que así los artistas ya no sean ingenuos en cuanto a los individuos creando objetos, expresando, arte expresando, expresando arte, expresando sentimientos, sino que están conscientes de que han ganado una cierta legitimidad al ser artistas, que les permiten hacer esto. Y desde luego que el gran padre, pues es Marcel Mouchot, y a principios la primera parte del siglo XX se da la posibilidad de diseñar un objeto en vez de crear un objeto, señalando algo diciendo eso es una obra de arte, bien sea Budorak o una llanta o una bicicleta. O sea, hay una institución ahí y se dice que de hecho esto es igual de arte que la Mona Lisa. Y con el colapso, por ejemplo, de que las obras ya fueran intrínsecamente artísticas, sino que los artistas mismos fueran intrínsecamente expresivos de un genio artístico, de una sensibilidad. Entonces, todas las categorías, el trabajo, el objeto, el artista, la institución... La recepción del arte, el juzgar el arte, la crítica, todo esto hoy está altamente competitivo y son discursos de veras o prácticas que se pueden confrontar mucho en el mundo. Habiendo dicho esto, de todas formas, sigue siendo cierto que los objetos son creados por personas que se llaman a sí mismas artistas, que se venden en galerías, que se exhiben en museos, que se, se compran. Entonces hay una forma de que hay una desconstrucción institucional del marco del arte, pero de todas formas el marco sigue conteniendo algo. Puede ser un marco uh, que, que uno no esté de acuerdo, pero es algo que normalmente nos permite decir, bueno, sí, sí, eso Pero es una obra de arte y si, uh, lo que está fuera del marco hay otra cosa. Pero ahora sí, ya estamos a veces pensando uh, que el marco no es muy sólido. Y yo creo que ahí es donde empezamos a tratar ya de redefinir una obra de arte. ¿Está en la sala? De mencionar que el arte de alguna manera es arte porque a una producción humana alguien le atribuye esa categoría. Yo quisiera ir un poco más allá y entrar a los procesos que se dan actualmente y que tienen que ver con el consumo el mercado, del el arte. Y en este caso, pues quiero preguntarle cómo una experiencia subjetiva puede alcanzar un valor de mercado. Many artists today are very deep, Muchos artistas hoy en día sospechan terms. mucho esta idea uh, de, de la experiencia subjetiva. Muchos de ellos sospechan de la expresión, de la versión del arte. El arte es esa interioridad del artista que surge sobre un lienzo o sobre una página o en una cerebral, partitura. Um, Aquí hay un rearreglo cerebral del mundo externo, a veces con propósitos políticos, algunas veces por las instituciones de arte, algunas veces simple y sencillamente por trabajar con los medios para trabajar con las tradiciones que son dadas a través de la historia del arte. Así de que gran parte del arte hoy en día es algo así como una especie de parásito al arte previo. Entonces todo esto nos da la idea de que este artista romántico, que tenía todo este poder sobre sus sentimientos, yo creo que esto ya se está empezando a cuestionar por parte de los artistas. Ahora el mercado. El mercado y esta es otra dimensión. De este uh, tema. Gran tema. Gran parte hoy del arte, arte hoy en día, día uh, desde luego, está hecho para el mercado. Acabo de estar en Madrid el mes pasado, en Arco, en la gran Feria Internacional del Arte, y había cientos de galerías ahí con miles de objetos a la venta. O sea que, obviamente, pues sí existe el mercado del arte que todavía genera mucho valor y muchas utilidades para muchas personas. Pero muchos artistas del siglo XX se hicieron muy sospechosos. En cuanto a la codificación de las obras de arte. O sea, mu tenían muchas sospechas de que una obra de arte se convirtiera en algo redituable. Y en vez de, de crear obras, que, eh, decidieron que algunas de ellas iban a ser específicas a un sitio. Como Robert Smithson, uh, el espirogénico famoso uh, que fue destruido uh, por el uh, clima, uh, o bien obras de arte or or que, que fuesen uh, autodestruibles, uh, ¿sí? donde el objeto, uh, would, uh, while, al cabo de uh, un X uh, tiempo, uh, tiempo uh, básicamente uh, se uh, iba uh, a arruinar. Uh, cosas que fueran. Uh, puramente conceptuales, Michael Ashworth, por ejemplo, haciendo trabajos que simple y sencillamente tenían el título abajo, pero no había nada, no había ningún objeto, nada más colocaba el puro título. Entonces todo eso marca la idea de esta obra de arte como un bien para venderse, pero también eh, tenemos la expresividad del artista que de alguna forma se conserva en el objeto. Entonces el modelo genio del artista, el modelo de la obra de arte, también es una que muchos artistas... Piensan que tienen que refutar. Hay un libro maravilloso llamado The Unknown Masterpiece, la obra de arte des desconocida, que trata con una obra de arte que, a fin de cuentas, va a ser la más pura, la más poderosa, el trabajo más perfecto, que siempre se busca pero que nunca se logra, que siempre se desea pero que nunca se realiza. Y de alguna forma este deseo, este deseo para esta obra de arte, pues ya, ya no se tiene, puesto que los artistas se dan cuenta de que no son perfectos, que no van a durar eternamente, que forman nada más parte de un diálogo continuo, de parte de una institución que está en crisis. Entonces el mundo de arte, aun cuando es muy fascinante ahora como laboratorio para los experimentos, pues sí está poniendo en pregunta muchas de las expresiones de arte, el objeto, el genio y la obra de arte en sí. So, tenemos una pregunta We hecha desde el campus Monterrey, Monterrey, la pregunta Mercedes, y es una, es una pregunta que podríamos pegar en, en, en dos. Así es que la planteo primero, ¿cuál sería la diferencia entre su concepto de era postmoderna y cuál es su concepto de era postsubjetiva? Son dos preguntas en una. Bueno, hace como 20 años uh, 30 o 30, ahora, 30 antes, quizás. Pensábamos que sabíamos lo que era, era la was era posmodernista y se uh, se discutió uh, mucho change, el uh, cambio change, épico. Uh, un cambio de periodos de lo moderno a lo postmoderno. Hoy en día yo creo que ya no estamos muy seguros en cuanto a que hayamos llegado a la era ya completa de la postmodernidad. Lo moderno va y absorbe lo postmoderno en sí mismo. Lo podemos llamar modernidad tardía. Modernidad que se fusiona con algo diferente, pero la idea del cambio épico, del giro épico tal cual, yo creo que eso todavía no estamos muy seguros. Habiendo dicho esto, yo estaría de acuerdo en que hoy en día vivimos en un periodo en el cual muchas de las asunciones han formulado esta misma pregunta y ya no aceptan esto con tanta facilidad. Un supuesto tiene que ver con la existencia. Uh, let's call it uh, either bourgeois or cartesian uh, or uh, even kantian subject a subject that un uh, tema puede ser cartesiano pudiera ser o uh, barroco pudiera ser more, uh, hasta I burgués pero Yo, que nos the sentamos idea mucho más cómodos con esta idea and uh, and de un tema uh, fragmentado, a, a fragmentado y con un final uh, abierto, un, un, tema no un, un tema que no esté totalmente to limitado, un tema que no sea totalmente igual a su identidad. Uh, y uno uh, de los ejemplos más simples de esto en nuestra vida, nuestra vida, vida cotidiana es la forma como Internet, Internet ha creado la posibilidad de muchas diferentes posiciones que podemos ser anónimos en internet, en las la, la salas de chateo o en muchas otras formas de autopresentación, nos podemos imaginar a nosotros mismos como diferentes, podemos crearnos personalidades múltiples y desde el punto de vista de la computación, bueno, pues esto es una pérdida de integridad. Desde el punto de vista de un tema postmoderno más lúdico, bueno, pues sería la ganancia de una especie de personalidad múltiple de final abierto que involucra el permitirnos a nosotros mismos ser libres y cuando antes estábamos siendo confinados entonces yo creo que todo esto es parte de una nueva conciencia de una nueva alerta de estas subjetividades múltiples que no son permitidas en una forma más fragmentada, más tecnológicamente mediada dentro de este mundo contemporáneo. ¿Sería, eh, otra pregunta sería entonces: ¿cómo, ¿cómo podríamos. Usted hace una recomendación en, en el libro que, que, con el que empezamos a hablar, el de eh, Campos de Fuerza, en el que recomienda que en vez de crear, no de insistir en un nuevo régimen que pueda ser eh, tal vez hegemónico, como lo habían sido a, a los anteriores, tendríamos que ser más conscientes de la oferta de nuevos regímenes que tenemos a nuestro alrededor. Y la pregunta concreta sería, ¿cuáles son esos regímenes de los que se puede echar mano? ¿Siguen siendo estos tres o habría ya otros que desde ese momento en el que se publicó el, 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 la excelencia de eso hasta ahora, usted ha estado eh, estudiando? Well, bueno, well, yo estoy absolutamente seguro que hay más. Uh, podemos tematizar uh, y podemos dejarlos I quizás más claros. Pero 15. yo mismo todavía uh, no tengo un cuarto régimen, ¿eh? no, no he visto sistemáticamente las alternativas yet, uh, y de hecho, en respuesta a ese ensayo, uh, a, no he visto un intento fuerte de proporcionar un cuarto o quinto uh, régimen. Pero estoy absolutamente seguro de que sí se podría hacer. No hay ninguna razón por la cual estos sean los únicos tres. La modernidad ha venido en tantas variedades tan diferentes y hay tantas diferentes partes del mundo que se han hecho modernas en su forma propia, que bueno, puede haber otros. Pero esta es la prueba que pues me da un placer dejarles a ustedes. Es un Visional gran reto ver qué be, es lo que pueden hacer otras culturas uh, visuales. ¿Cómo es que nos pueden dar estos tipos ideales aparte de los tres que yo mencioné? O sea que realmente el reto es para ustedes. Tenemos una pregunta en la, en la sala. Profesor Jay, uh, mi nombre es yes, Dayan, Dayan Mihailovich, Campus Estado de México. The, uh, quisiera hacerle uh, una pregunta respecto like a, a su opinión que emitió hace unos momentos de que el estado actual del campo de la política, eh, más bien lo calificó como nebuloso, que me llamó la atención mucho este adjetivo, y quisiera saber en qué medida los campos de, la, de fuerza y constelaciones pueden ayudar para comprender estos nuevos fenómenos políticos eh, que también los catalogó como brotes de antimodernidad o antimodernismo, haciendo referencia a fundamentalismo o algún otro tipo de violencia política explícita, este, cómo constelaciones o campos de fuerza pueden hacernos comprender qué es lo que está pasando y por qué tanta insistencia de digerir estos brotes de antimodernismo desde una perspectiva extremadamente visual. Uh, bueno, en el ensayo que yo escribí hay uno que se llama Refracciones de la Violencia y ahí trato de hablar acerca de las agonías de la izquierda después de, mil de, de después de septiembre, del 11 de septiembre, sobre todo en los Estados Unidos, pero también después. Y bueno, ahí tratamos de ver un poquito la cuestión de la dialéctica y uso las ideas de adorno para hacer sentido de la dificultad que estamos sintiendo en la izquierda, en los Estados Unidos, y de hecho yo me identifico con ese movimiento. La dificultad que tenemos después del mundo del 11 de septiembre de tratar de hacer sentido de una posición progresiva. La respuesta inicial al 11 de septiembre por parte de algunas personas de la izquierda, desgraciadamente, aunque ya no es el caso, era lo que los alemanes llamaban esta creencia de que los Estados Unidos se lo merecían y que les tenía que llegar a los Estados Unidos, que era el gran poder y que había actuado en forma arrogante y que estaba haciendo cosas muy malas en el este y que por lo tanto había una necesidad de una acto violento, serio, uh, para que no entendiera. Es pero, esto no se diseminó poco, mucho, pero sí hubo algunas personas que lo dijeron así. Lo que esto falló uh, en reconocer uh, fue uh, que las uh, víctimas uh, del 11 de septiembre, las 3.000 personas uh, que murieron, uh, en realidad... No eran las culpables ni las responsables de los pecados de los Estados Unidos de Norteamérica, de los crímenes que pudieron haberse cometido. Entonces, la izquierda olvida en un momento dado a estos individuos, a estas víctimas inocentes. Y entonces es una izquierda que pierde su habilidad de entender lo que es la emancipación, que es una emancipación de grandes categorías y nada más hacer un zoom a ciertos individuos. Ahora, esta es una lección que también se aprendió en dirección opuesta. Es decir, conforme eh, eh, nos dolemos por las víctimas, también tenemos una gran sensibilidad para, digamos, las víctimas de la política eh, exterior de los Estados Unidos cuando invade, no sé, por ejemplo, Irak o Afganistán o cualquier cosa. Entonces, tiene que haber alguna sensibilidad a esta dialéctica negativa de tratar con la violencia en un mundo en el cual. Esta violencia que se contrapesa frecuentemente produce víctimas inocentes que nunca se van a justificar. Entonces, una izquierda que quiere seguir siendo humana nunca debe de olvidar esas víctimas, aun cuando pueda abocar políticas que sean críticas a la forma como opera un país. Yo sé que todo esto es muy vago. Sé que no le estoy dando muchas ideas, pero yo creo que aquí lo más difícil para igual a otros países que están muy involucrados con la política, es cómo tratar con el fundamentalismo religioso, cómo tratar con el uso de estas armas de terror sin llegar a ser racistas, histéricos con estas respuestas, sin llegar a ser sobreprotectores, destruyendo nuestra propia sublimidad, sin producir lo que algunas veces creamos lo opuesto de lo que estamos tratando de crear. Entonces esta política viciosa de entrar a Irak no hizo nada más que estimular. El tipo de antiamericanismo que produce Al Qaeda. Entonces tiene que haber algún tipo de conciencia de que la izquierda debe de luchar contra el fundamentalismo y contra el terrorismo, claro. O sea, no 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 vamos a estar del lado de ellos, pero hay que encontrar una forma de poderlo hacer sin crear un estado en el cual las libertades civiles queden sacrificadas a nombre de la seguridad. Yo sé que es algo muy muy difícil en la izquierda estadounidense y la izquierda europea y yo me imagino que también la mexicana está teniendo problemas para poder obtener el balance correcto. O sea, yo creo que la idea de estos campos de fuerzas o de la dialéctica negativa por lo menos trata de crear esta conciencia de que no hay una posición coherente simple, sino que a veces hay que irnos por este lado y a veces irnos por el otro lado. Tenemos que cuidar los costos, las dificultades, las incompatibilidades. La necesidad está siempre de ser, de ser uh, sensibles uh, ante los peligros y las pérdidas uh, que uno genera. Eh, de veras, le, pido una, le doy una disculpa porque le estoy dando una respuesta muy vaga, pero es que es lo más que le puedo sí, no, decir. O sea, continuar con otro concepto que también se quedó por en, uh, en proponer, que está relacionado con el, uno de los conceptos del principio sobre constelación. De qué manera esta constelación eh, está relacionada también con la idea de cómo hay una noción de centro y periferia en esa, en esa ideología dominante, porque esa ideología la hemos vivido, la hemos tenido que experimentar a través de eh, creaciones culturales como un canon, un canon en la ciencia, un canon en el arte, un canon en la literatura. ¿Qué pasaría con el canon si cambiamos esta imagen de la constelación? Uh, the idea of a force field or constellation bueno, la idea de los campos de fuerza o de la constelación uh, es una de relación. Lo cual significa que no hay un absolute centro permanente permanent absoluto, perfecto. no hay una periferia there is absoluta, siempre hay una especie de negociación flexible. But it also recognizes Pero también reconoce el hecho de que las fuerzas, al igual a como lo, lo hacen en cualquier flujo de gravitación, uh, so tienen poderes force forces diferentes. Forces Entonces, de repente, tenemos al Sol y a la Tierra en una forma fuerza de gravitación, pero obviamente la fuerza de gravitación del Sol va a ser más fuerte que la de la Tierra. En el mundo actual podemos argumentar que Europa y los Estados Unidos todavía tienen más poder, más fuerza gravitacional que otras partes de la tal llamada periferia, lo que antes se llamaba el tercer mundo o el mundo en vías de desarrollo o subdesarrollado, pero debería yo decir que durante los últimos 15 o 20 años ese balance ha cambiado. En primer lugar tenemos esta idea de un segundo mundo, la Unión Soviética y sus aliados ya desapareció en la historia, ya se fue en la historia. O sea que esta idea de que el tercer mundo es una especie de alternativa para el primero o para el segundo, pues ya no tiene sentido. Y si uno viaja. Tanto como yo he tenido el privilegio de ir, de ir a Corea, a China o a la India, que visité desde en diciembre pasado, uno ve qué tan enormemente económica, culturalmente y en un futuro político estos países están adquiriendo ese poderío. No hay duda alguna, uno va a estos países y ve los ve uno mucho más modernos que las ciudades estadounidenses. Entonces, claramente, hay un sentido uh, de no un centro rather, y una periferia, very, very sino más bien negociaciones muy, muy complicadas uh, que uh, se it's, están it's dando. Itself, en uh, los Estados Unidos very, mismos... Very uh, very uh, Estamos muy conscientes de la interpenetración de lo exterior hacia los Estados Unidos. Yo vivo en California y bueno, tenemos una población hispana que yo creo que va a ser mayor que la nuestra para el año 25. Y no nada más de México, sino también de América Central y quizás también de Sudamérica. Y también tenemos una población asiática americana de todo el Pacífico muy, muy fuerte. Entonces nuestro estado, el estado de California, es un laboratorio multicultural que nos evita pensar que hay una sola cultura estadounidense. En el, nuestro campus en Berkeley tenemos más alumnos asiáticos que de ascendentes europeos y esto está afectando ahora el hecho de que también hay cambios generacionales. Entonces los Estados Unidos ya. No es una fortaleza integrada. Bueno, de hecho nunca lo fue, a como parecía a como aparecía en la historia. Y también lo que hemos visto con esta batalla reciente de la toma de los puertos por la compañía de kubai que ha creado ya esta especie de xenofobia. Bueno, hay una, las corporaciones multinacionales ya no tienen ubicaciones nacionales. Los Estados Unidos le deben una gran cantidad de dinero a China. Ha habido un préstamo tremendo y exportamos mucho más de lo que importamos de China. Hay un gran sentido de vulnerabilidad económica. El Medio Oriente, bueno, pues dependemos de su, de su petróleo, entonces lo que parece desde afuera como un centro sólido, pues no, realmente es un centro muy vulnerable, muy frágil y que se interesa mucho por lo exterior, quizás no tanto como debiera, pero la mayor parte de los estadounidenses sienten una gran curiosidad en cuanto a otras partes del mundo. Y, you know, del mundo no, aun cuando no la somos la muy buenos en English hablar otros idiomas aparte del inglés, of, uh, bueno, pues esperemos culture, uh, uh, tener una interacción uh, cultural in más fuerte. Uh, y con México en Mexico particular, I think I think the the Texas o otras partes del sur occidente uh, o California, bueno, pues. States, Estamos regresando a la situación de uh, antes de uh, que, uh, que los Estados this, Unidos really ocuparan kind of a estos a territorios. A Realmente es una cultura a, integrada. Y, y yo creo que cada uh, vez va a ser más uh, y, y más uh, en uh, el futuro. Uh, Entonces, uh, este uh, modelo uh, centro-periferia uh, se uh, está uh, empezando uh, a desmoronar. Uh, y uh, yo uh, creo uh, que va uh, a haber uh, desarrollos muy saludables debido precisamente a esto. Le he pedido al doctor Jake que, si nos pudiera hablar un poco de una obra que recientemente ha aparecido, que se llama Las Canciones de la Experiencia, un poco como para preparar el, el tema de lo que será su, su conferencia magistral el día de mañana y el seminario del de miércoles. Si pudiera hablar un poco de esta obra que, que no conocemos. Uh, this is a book that bueno, este last es un libro year, que uh, apareció el año pasado, que es la historia del concepto de la experiencia, la, histori 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 uh, la historia uh, de cómo se ha utilizado Europe, la palabra uh, en los Estados Unidos uh, y en Europa, bacon and montaña desde to Bacon a Montañan montaña like, hasta um, uh, Bataille, Barca. Batai, uh, uh, y Foucault. Tiene capítulos en cuanto a la experiencia en la política, en la religión, en la historia. Y es, en la experiencia aquí es un término de gran importancia. Y en dos días vamos a hablar acerca de una colección de ensayos que fueron escritos a lo largo de que se fue escribiendo este. Las experiencias que ha habido ya en la era post-objetiva, ensayos que tienen que ver con las experiencias de botella y de Foucault, los ensayos que tienen que ver con la experiencia. De la escuela de Frankfurt uh, también. Topic, eh, pero mañana vamos a hablar de una cosa muy diferente. Va a ser de uh, mi proyecto actual que tiene que ver con la línea de la política, lo que yo llamo las virtudes del mandato de la política, que nos lleva en una dirección totalmente diferente. Que de hecho no sé cómo se va a relacionar con esto, pero bueno, esperemos que de alguna forma podamos unir todo, pero mañana nos vamos a ir en otra dirección.